todos los luchadores que están aquí son luchadores exóticos. Me tocó a mí ganar la copa, gracias a Dios me la traje. So you won this at your first ever time in Mexico City, and you're here with the greatest collection of exóticos in the world. It must have made you feel like you're on the right path. Y poderme coronar yo como campeona de los exóticos fue lo más grande, fue algo como de wow. Y cuando venía empezando mi carrera era como de wow, no lo creía. At 23 years old, Estrella Divina is an up-and-coming exótico in AAA, one of the largest wrestling companies in Mexico. Raised by her grandmother, she has transitioned, takes female hormones, and advocates for trans rights on her social media. She originally started wrestling because her older brother was a luchador. Esas son fotos que tengo de pequeño. Ese soy yo cuando me llevaban mis papás a las luchas. Mi hermano, que en paz descanse. Esa es otra de sus máscaras que tuvo, otro diseño. Te digo que desde pequeño, ellos de una manera u otra me orientaron a la lucha libre, mi abuelita más que nada. Ya le inculcábamos la lucha libre, jugábamos con ellos lucha libre. Ya era todo el tiempo lucha libre para todas las cosas. Y esta foto es vieja ya, desde antes que cambiara, antes de que ya más hombre aquí, aunque ya se me veía la cara de Jotilla. Crecí en Acapulco, en un lugar llamado Ciudad Renacimiento. Toda mi infancia fui muy femenina. En los días de convivios escolares, kermeses, siempre me vestían muy, muy varonil. Muchas veces también a la vez me acercaba a la religión y yo rezaba todos los días. Decía, Dios, por favor, déjame despertar como yo quiero. Déjame despertar con boobies, déjame despertar con el pelo largo, con el cuerpo que yo realmente quería. Pero sí, ya llegando a los 14 años más o menos, él se armó de valor y nos habló a su papá, a su abuelito y a mí, pues, y nos dijo que, pues, no lo aceptábamos, pero pues ya qué íbamos a hacer, pues, era su decisión de él. Pero aún hasta ahorita no muy bien, pero pues ya él ya decidió y lo que él diga está bien. Puesto que en Acapulco había mucha ignorancia, ¿cómo podía decirles esto, que estoy en un cuerpo equivocado, no? Si aún no entienden lo que es ser una persona gay, al menos entender lo que es una transgénero. Does it feel weird to come back here now that you're in Mexico City most of the time? Sí, sí se siente muy raro porque cuando yo me fui, todavía no estaba mi transición ni siquiera iniciada, entonces mucha gente de la que hoy en día me ve, antes me vio como niño y ahorita que me vean así, pues como ya vengo ahorita, como una niña tal vez. Buenas. Buenas. Ese es el ring donde yo empecé. Aquí empezó mi historia, mis primeras rodadas. Me trae buenos recuerdos de estar aquí en este ring. So take me back to when you started wrestling. Did you want to be a masked wrestler when you first got into it? Sí. Cuando yo comencé aquí, empecé como hombre, con el nombre de Dark Phobia. Y cuando yo decidí dar ese paso de salir del closet, ya empezaba a ser más femenina en el ring porque yo nunca me había maquillado, yo nunca me había depilado la ceja, yo nunca había usado ropa pegadita, cosas así. Entonces yo ya me sentía como que más realizada, me sentía más así, femenina. Growing up, were you familiar with exóticos? Sí, ya sabía de ellos porque me había tocado ver en televisión a lo que es Pimpinela Escarlata, que es la reina de los exóticos. El primer exótico que yo conocí aquí fue Polvo de Estrellas. Vi su liberación que tenía en sus diferentes estilos. Polvo de Estrellas es un exótico que a pesar de ser exótico es afeminado, pero no tiene una imagen femenina en su ser. So do you feel what you're doing in the ring is helping push things forward outside of the ring in the greater world as far as homophobia and transphobia? De lo que ya está cotidianamente etiquetado, que nada más sirven para estar en la calle, trabajando prostitución, cortando cabello, dando show travesti, o sea, no. Hay más opciones y lamentablemente aquí no se dan la oportunidad, pero a mí me tocó esa oportunidad y es lo que yo aporto a la sociedad, o trato de, al menos.